Hola amigos de YouTube, con ustedes como siempre es el video Calens y en el video de hoy vamos a ver juntos cómo configurar unos switches de capa 3. Vamos a configurar lo que es DHCP Snow Peak y también ARP Inspection. Y también vamos a probar lo que es un ataque de ARP Poisoning. Como ya saben, ARP Inspection sirve para mitigar el ataque de ARP Spoofing o Poison. Y también IPDHCP Snooping nos ayuda para que un usuario no pretende ser un servidor de DHCP, ¿no? Vamos a empezar con el video, por eso encendemos los switches de capa 3 y también el router. Vamos en el console. Pero primero tendremos que configurar lo que es NAT en el router para que las máquinas puedan tener conexión al internet. Como podrán darse cuenta, en esta topología estoy usando lo que es una nube, ahí dice internet 0.1.1 y también el router. Eso nos va a servir para que podamos tener internet desde las máquinas virtuales. Vamos a comenzar con la configuración del router. Empezamos, creamos un username, decimos tutor con un privilegio de 15 y contraseña va a ser LOL. Line console sigo, login synchronous y line btg 015 transport and all. Eso es para que las personas puedan conectarse vía Ethernet o SSH. Hacemos un login local para que puedan intentar conectarse. El router les va a pedir por un nombre y una contraseña. Ahora empecemos con la configuración. Vamos a ver primero para que podamos ver. Sí, el router está adresado ahora, se llama IP address DHCP, no shutdown. Y la interfaz sería el 0.1. Tenemos IP address 2.16.1.254. Decimos no shutdown. Y también vamos a usar. Bueno, aquí hacemos lo mismo para el otro. 2.0 IP address 172.16.2.234 con una máscara de 24, no shutdown. Y también vamos a hacer que este router actúe como un servidor de DHCP. Por eso vamos a crear un DHCP pool. Hacemos todo. Default router 0.2.16.1.254 network 6.1.0 la máscara y como DNS server vamos a ponerlo de Google y salimos. Igual vamos a hacer otro pool de HTTP. Default water va a ser la otra dirección IP del water y network está 2.16.2.0 2.5.2.5.2.5.0 y DNS server igual vamos a ponerlo de Google se supone que ya terminamos con el amén. Vamos a checar cuáles son las direcciones IP que tenemos. Ya tenemos la dirección. Ahora este router creo que sí puede mandar ping a Google, pero primero de todo tenemos que hacer IP domain, perdón, domain lookup en IP name server de Google.
Voilà, qu'est-ce que vous trouvez de Mac pour la mandar ping à son internet? Vamos a ver si puede. Como podrán dar cuenta, ya tenemos conexión al internet desde el router. Ahora vamos a configurar una NAT para que los otros equipos también puedan tener conexión al internet. Por eso empezamos en PNAT. Bueno, primero creamos una lista de acceso. Es la 101. Permit. Any. Falta IP. Permit IP. Any. Y ahora regresamos en NAT inside. Source. List. Tenemos la dirección de nuestra lista de acceso y vamos a usar la interfaz. Creo que es fácil tener 00 y le decimos que es overload para que sea path. Y ahora tenemos que entrar en las interfaces para decir cuál es outside, cuál es inside. En este caso, esto va a ser outside y los dos van a ser inside. Revisamos. Interfaz, facetnet 0.1, IPNAT outside, interfaz facetnet 2.0, estoy mal, IPNAT inside, hice un error, pero ahorita lo cambiamos. Eso es inside. Facetnet 01 es. Sí, 01 inside ya. Ahora vamos a configurar. Bueno, vamos a entrar en las peces y a ver si. Bueno, primero vamos a configurar los switches. Vamos a configurar lo que es IP de HTTP snooping y también, perdón, IP ARP inspection en los switches. Para poner un poquito de seguridad en nuestra red. Bueno, esta tutorial es más para los que están preparando lo que es CCNA Security. Empezamos, hacemos IP de HTTP snooping para levantar el servicio. Y luego IP de HTTP snooping. Database, eso es donde vamos a guardar las direcciones IP y las MAC. Bueno, todo lo que va a aprender el switch con respecto a los IP que van a dar a los usuarios. Nosotros lo vamos a guardar en el flash. Normalmente no deberían hacer eso. Donde decimos database, damos este nombre. Esperamos un poquito que nos aparezca este mensaje ya. Ahora tenemos que ponerlo en un VLAN. En este caso solamente estamos usando el VLAN 1. Entonces vamos a VLAN 1. Y también vamos a hacer una vez lo que es IP ARP Inspection. VLAN 1. Ya está. Ahora tenemos que definir cuáles son las interfaces que vamos a poner en source. Así cuando activamos lo que es IP de HTTP snooping, todas las interfaces por defectos están en modo on source y eso quiere decir que no va a aceptar cualquier mensaje de offer y acknowledge, porque normalmente esos mensajes no nada más lo tienen que mandar los servidores de DHCP. Entonces tenemos que poner todas las interfaces donde tenemos un servidor de DHCP como una interfaz de confianza más o menos. Entonces vamos llave 0, 0, que es la interfaz donde está conectado nuestro router, que también está actuando como servidor de DHCP. Y decimos IP DHCP snooping source.
Igual lo tenemos que hacer para ARP, IP ARP, Inspection, CHOSP. Ahora salimos. Vamos a console. Vamos a uno de las peces y vamos a intentar obtener una dirección IP. Lo primero que todo, quiero que vean eso. Yo voy a abrir HTTP snooping binding. Todavía no tenemos nada porque todavía ningún PC ha hecho. Bueno, a ver, IP de HTTP, porque todavía ninguna PC ha obtenido una dirección vía ya falta algo en el router. PFAS, facilidad 01, IP de HTTP relay, information, trusted. También teníamos que poner eso en el threshold, brief. Ahora vamos a ver si. Si podrías obtener una dirección IP desde esta máquina, ya está. Como en la segunda, nada más nos faltaba esta parte. Es que cuando estamos configurando lo que es DHCP snooping, si un router está actuando como un servidor de DHCP, también tenemos que poner este comando como que es IP DHCP relay. Ahí está, IP DHCP relay information trusted en el router también. Ahora vamos a regresar en el switch. Y igual ponemos el mismo comando y ya nos debería aparecer algo. Como pueden darse cuenta, ya nos aparece la dirección del switch, la dirección IP del switch y también la MAC address de este switch. Y bueno, vamos a seguir con la configuración. Ahora vamos a configurar el otro switch. A ver qué onda. Not full duplex, if I better do the full duplex. Creo que ahí hay un problema de full duplex. Grave. Estamos usando 8K02. Entonces, ¿qué onda? A ver. ¿Qué onda con este switch? 02. A ver, interface. Fácil tener. A ver. Vamos a cambiar este switch. Mira. Ahí vamos a usar otro switch.
también vamos a hacer lo mismo en este switch. Esperamos un poquito hasta que termine. Vamos a conversar cada tanto. A ver, desde esta PC vamos a ver si podemos mandar ping a Google mientras. Y google.com. Como pueden darse cuenta, también tenemos conexión a internet en esta PC. A ver si ya está este switch. Todavía no. Vamos a dar pausa al video un poquito. Pero mientras que está cargando ese switch, también nos falta algo que hacer. Como este router no va a agarrar su dirección IP por DHCP, o sea, lo tiene estáticamente, también tenemos que crear lo que es un access list. Bueno, es más un ARP access list. A ver, ahorita lo hacemos. Entramos en modo config, en modo global. Entonces, IP ARP, no. Le decimos ARP access list y ponemos un nombre. Ahora le vamos a decir permit IP host y ahí vamos a poner la dirección IP del router, lo cual es 254 creo, y también la MAC. Ahora tenemos que checar cuál es la MAC del router. Show interfaces fase 0/1. Y a ver, ahí aparece la MAC, ¿dónde está? Y como pueden darse cuenta, la MAC de ruta es C401. Ah, lo ponemos ahí. C401.0D94.0D94.001. 0001. Y también nos va a pedir lo que es una mask. Ponemos 000, así nada más, y le damos enter. Con eso ya estamos bien. Y también tenemos que salir de aquí y poner IPARP inspection filter y el nombre del acceso que acabamos de crear, lo cual era como era el nombre. LOL. Ponemos LOL test. Avilan 1. Ahí está. Ahora sí ponemos show IPARP inspection. Bueno, todavía no nos va a aparecer nada, pero al fin del video van a darse cuenta, porque yo voy a intentar de realizar lo que es un ataque de ARP poisoning en el router. Enable config terminal interface IPv6.0 duplex full. Lo hacemos en R1. Estoy. Bueno, si no lo hacemos en el router, config terminal interface fast 2/0 duplex half, para que no nos aparece este problema. Y decimos no shutdown. Creo que ya no les debería aparecer este problema.
Ahora salimos IP DHCP snooping, IP DHCP snooping database flash lol.db IP DHCP snooping bilan 1. Ahora IP ARP inspection bilan 1 IP ARP inspection filter lol bilan 1. Ahorita vamos a crear una lista de acceso de ARP, ARP access list lol permit IP host. Va a ser la dirección IP del router, lo cual es 2.254. Vamos a poner MAC y también pueden hacer eso con host también. Y cuál es, vamos a checar cuál es la host del router. Show interfaces fase 2/0. C401 0D 0D94 punto 0020 0020, y con eso ya. Ahora salimos. Tenemos que entrar en el salseo y decirle IP DHCP snooping just para que el router pueda dar una dirección IP a los PCs. Si no, no va a aceptar que el router manda un ping con un mensaje de offer ni de acknowledge. IP ARP inspection just hacemos igual. Y creo que en esta parte nos falta una configuración en el router. Interfaz 0/2 slash 2 slash 0 IP DHCP relay information just ya. Ahora vamos a ver si podemos obtener una dirección IP desde estas máquinas. If config, ya tenemos la dirección IP. Bueno, vamos a intentar hacer algo. Bueno, primero vamos a ver si tenemos conexión a internet. Facebook.com. Sí, se supone que tenemos conexión a internet, pero no sé qué onda con esto. A ver. Sí, esta computadora tiene conexión a internet, pero creo que tiene un problema con lo que es DNS. Bueno, lo que vamos a hacer, vamos a intentar de hacer un ataque desde esta PC, lo cual es un Ubuntu. Lo que vamos a hacer, vamos a intentar hacer un ARP spoofing. Bueno, primero vamos a... vamos a hacer lo que es un ataque de ARP spoofing, y también vamos a hacerlo de hacer un ataque lo que es reconocimiento. Lo que a veces es que los atacantes, o sea los hackers, cuando quieren saber cuáles las máquinas que están en la red, usan lo que es nmap. Bueno, primero que todo vamos a hacer ARP spoof. Eso. Vamos a intentar de hacer un ARP spoofing pretendiendo que
esta computadora tiene adicción de esta y que esta computadora va a ser el útil para esta. Bueno, espero que entiendan lo que es ARPC. En fin. No, bueno, eso tiene 2.2. Vamos a hacer un ataque de ARPC. Y ahorita vamos a ver qué es lo que va a pasar en el switch. Menos ith0 menos t 2.16.1.2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 .
este puerto se va a cambiar de estado. Ahorita va a estar up. Sin que tendríamos que hacer nada. Podemos esperar que pasen 30 segundos o podemos hacer otras cosas mientras. Más voy a hacer otras cosas mientras. Voy a configurar lo que es PostSecurity. Perdón, a ver, ¿dónde estamos? Estamos aquí, 0102. Range 1, 2. Switch for more access. Switch for PostSecurity. And switch port PostSecurity máximo 3. Bueno, con este comando lo que estamos haciendo es que estamos limitando a cuántas direcciones MAC que una que el switch puede aprender o puede guardar en su camtable para este puerto. En este caso, como pueden asegurar, ahorita lo que estoy haciendo es un ataque de Camel Overflow. El Camel Overflow puede limitarse o puede mitigarse con lo que a ver, ¿dónde estoy? Con el comando Switch for Security. Esto es más. Pero ahorita lo vamos a ver. Nada más quiero esperar que este puerto cambia de estado. A ver si ya está. Sigue igual. Show you disable. Falta algo. Recovery. Vamos a ver qué tanto falta para que cambie. Falta un 5. Falta 167 segundos. New disable, recovery, close, security violation, new disable, recovery, close, be secure, violation. Vamos a ver qué tanto falta para que este jamión lo hacemos. Es que va a tardar un poquito ahora, faltan 123 segundos y no puedo esperar tanto. Entonces, es 02. No shutdown y no shutdown. Ahora sí creo que ya debería de cambiar de estado. Show interfaces status sigue igual, no sé. Ah, no era 02, era 01. Vamos a ver, bueno, ya está. Ahora lo que vamos a intentar, bueno, primero que todo, vamos a habilitar lo que es PostSecurity en los puertos 01 hasta el 2. Switch port, more access primero. Switch port, PostSecurity. Switch port, PostSecurity. Máximo, le decimos como 5, o sea, puede aprender hasta 5 más diferentes marcadores en este puerto. Enter. Salimos. Ahora vamos a intentar hacer este ataque con NMAP, bueno, con MacOS. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. Regresamos en el switch. Ahora, como pueden darse cuenta, automáticamente nos aparece Security Violation Occurred y este puerto ya no va a estar habilitado. O sea, si checamos, si volvemos a checar, como pueden darse cuenta, automáticamente este puerto ya regresó en un status y un disable. Y este switch va a tener que esperar un poquito hasta que pueda
pueda conectarse o en la red. Si intentamos ahorita mandar ping. Bueno, ping 172.16.2.254 al router no va a poder porque automáticamente el switch lo puso en modo Ear Disable. Bueno, eso sería todo para esta parte. Espero que les guste este video. Que no se les olvide de darle like al video y también de suscribirse a mi canal.